Egunon guztioi eta mila esker gure deialdira erantzuteagatik. Gaur, Euskal Herria Bildun Industria politikari buruz hartuko ditugun neurrien berri eman nahi dizuegu. Nafarroako industrian sektore publikoak zeregin funtsezkoa izan behar du, batez ere sektore estrategikoetan. Plan integral berri bat beharrezkoa da, implikatutako eragile guztiekin adostuta eta eragile guztien parte hartzearekin, batez ere langileen ordezkaritzarekin. Gure industriaren garapenerako bultzatuko dugu, erabakiguneak hemen Nafarroan egon daitezen. Gure industriaren lehiakortasuna oinarritu behar da, kalitatezko enpleguan, langileen trebakuntzan eta gure zentro teknologiko propioen ikerketan. Industria diversifikatu behar dugu, bai geografikoki, bai jarduera motari dagokionez. Eskualdeko errealitatearekin lotuta egon behar da eta gure ingurumenea errespetatu beharko du, teknologia eta digitalizazioa faktore funtsezkoak izango dira horretarako. Automobilgintzarekiko menpekotasuna, ondorioz, gure industria oso vulnerablea da eta deslokalizazioen arriskua oso mehatxu importantea handia da guretzat ere. Soldataren arrakalari eta lan istripuei lehentasunez aurre egin behar diegu. Eta industria dibertsifikatuago lortu behar dugu erresistenteagoak izateko. Epe laburrera begira, asko posten gara Zunzundegi eta Bolboren arteko akordioz autobusak montatzeko eta badirudi 400 lanpostu berri sortuko dituztela. Volkswagenek landabengo lantegian egingo balu benetako apostua, baterien instalazioa barne asko postuko ginateke ere. Beste aldetik, enpresentzako diru laguntzak baldintzatuta egon behar dira Zunzundegin edo Volkswagenen kasua. Jasotzen duten enpresei konpromisoak eskatu behar zaizkie, bai gure lurraldearekiko konpromisoa, bai kalitatezko enpleguarekin eta ez deslokalizatzeko. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Hoy queremos haceros partícipes de las medidas que desde Euskal Herria Bildu vamos a tomar en torno a la política industrial. En Navarra, el sector público debe tener un papel fundamental y emprendedor en la industria navarra, sobre todo en aquellos sectores más estratégicos. Y es necesario desarrollar un plan integral nuevo con la participación de todos los agentes implicados y, cómo no, y sobre todo con la representación de las y los trabajadores. Hay que conseguir un desarrollo industrial que esté basado en que las decisiones se tomen aquí, en Navarra, y en este sentido es donde vamos a trabajar. Y la competitividad de nuestra industria debe centrarse en la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras, en estándares de calidad, en empleo de calidad y en una investigación en nuestros propios centros tecnológicos. Apostamos por un sector industrial diversificado, tanto desde un punto de vista geográfico como de la actividad. Y es prioritario hacer frente cuanto antes a la brecha salarial y a la elevada siniestralidad laboral de nuestra industria. Necesitamos una industria unida a nuestras comarcas, con mayor nivel tecnológico y digital y que respete nuestro medio ambiente y nuestro entorno. La excesiva dependencia que tiene la industria navarra del sector del automóvil nos hace muy vulnerables. Y también nos hace muy vulnerables la continua y constante amenaza de la deslocalización empresarial. Debemos conseguir una industria más diversificada porque nos hará más resistentes y este es un proceso que llevará su tiempo, pero que hay que abordar cuanto antes.
A corto plazo, en este sentido, nos alegramos de las decisiones que se han adoptado entre Sunsundegi y Volvo para el montaje de autobuses, el acuerdo que han alcanzado, que parece que supondrá la creación de 400 nuevos puestos de trabajo. Y nos alegramos también, nos alegraríamos mucho también de que Volkswagen hiciera una apuesta de verdad por la planta de Landaben y también en lo que se refiere a la instalación para las baterías. Es indispensable, es totalmente necesario que el apoyo público a las empresas, las ayudas públicas a las empresas estén condicionadas. A las empresas que reciben ayuda pública hay que exigirles compromisos. Bien, con nuestro territorio, también con un mantenimiento de empleo de calidad y sobre todo pedirles una garantía para la no deslocalización de sus negocios. Muchas gracias.